que el día de hoy nuestra veneración, nuestro patrono San Pedro y San Pablo, una fiesta patronal que se desarrolla año tras año en este pueblo de Vichichico, que acompaña a los santos patronos, el señor alcalde de la Municipalidad Digital de Vichichico, Edgar Mamania Pazza, los exalcaldes, también exalcaldes de la fiesta, señoras y señores, los regidores, autoridades de este pueblo, tanto los residentes de Lima, tanto los residentes de Arequipa, Juliaca, La Paz, Bolivia. Así de esta manera, desde hoy, pueblo de acompañe y nos bendiga durante el año. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y no nos perdonamos. Saludamos también a Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con todo y cada uno de ustedes. Los bendiga Pedro y Pablo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
entonces estamos con ellos. Desde chicos nos llevamos la bendición en todos los lugares que son devociones de fe a San Pedro y San Pablo, porque San Pablo es sumamente importante en el diseño de Dios. Como vivimos somos niños todos, solo en esta posición también es una edificación. Igual San Pedro, ¿no? San Pedro nos enseña la conversión. Tenemos que ser buenas personas a pesar de que somos malos, pero el Señor nos invita a que seamos buenos hijos de Dios, buenos cristianos para la región y para el mundo. Entonces, rezamos la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y San Pablo, Dios los bendiga a todos ustedes. La historia prácticamente ha tenido que jugar importante el rol, tanto en la época de la emancipación, en la época republicana, y también, por qué no decirlo, y por hoy, nuestros hombres y mujeres y quechiqueños, hoy diseminados a nivel nacional, y también todo lo que viene suscitándose, o todo lo que viene pasando a nivel nacional, fuera de repente, ya con la calma correspondiente. Esto es Vilca Chico, la tierra prometedora, la tierra más grande. Gracias Vilca Chico por habernos permitido haber visto por primera vez la luz del mundo. Gracias.
Thank you.
y esposa Raimunda Apaza de Huanca, secretario, uno vicepresidente tenemos. Tenemos al señor Adolfo Portillo Colomi y hija Miriam Portillo Mamani. Alfonso Portillo, uno de los fundadores de la Morena Ulcali. De igual manera tenemos al Alfonso Portillo Colomi y su esposa Juana Mamani de Portillo, secretario de Economía. Tenemos al secretario de Hacienda, el señor Feliz Roger Mamani Chucapuca, el señora Mamani María Chucapuca. Tenemos también al cuerpo directivo como fiscal, Reuncio Sayuca, Sayuca. Presentimos, señores. Ahí viene como secretario de Cultura y Deporte. Está Humberto Cunturcaga Pasa y esposa Salomé Mamani de Cunturcaga, asistente social. Tenemos a la señora Sonia Zabaleta de Cumbre y esposo Roger Cumbre Huanca. Bueno, aunque no está presente Roger, por todas maneras vale la pena anunciar Luis Vilca Canasta, hija María Vilca Godoy, coordinador general. Ahí está el cuerpo directivo de la Morena Ulcali. Cómo no recordar a los fundadores de esta Morena Morenada. ¿Dónde está Alfonso Portillo? Alfonso, felicitaciones. ¿Dónde está Adolfo Portillo? Muchas gracias a los fundadores de la Morena Ulcali. ¿Y dónde está el señor Jaime Canaza, fundador? A la señora Rita Portillo Pasa, a la señora Gilberto Zabaleta, como le recordó el fundador, señor Fidel Canaza. ¿Dónde está Fidel Canaza? De igual manera, Percy Huanca Pasa, el gran amigo Percy Huanca Pasa, uno de los fundadores de esta morenada. Como le recordó a la señora Nelly Canaza Kiefer, al señor Miguel Pauca, al señor Jorge Sayuca, Mario Ramos, Enrique Chuquimamani, son los fundadores de la Morenada Ulcali. ¡Saludos! ¡Fuertes aplausos! Señoras y señores, aquí para el público, fuertes aplausos de la tribuna. Alfonso Portillo, amante, amante, gigante, Alfonso Portillo, fundador de la Morena Ulcali. Vamos a recordar al señor Carlos Cordero Quispe, desde el centro poblado de Vigipata. ¿Dónde está Carlos Cordero? Carlos Cordero, Cordero, pronto con su empresa Precocidas Rey Kicker, está en la ciudad de Juliaca, liderando la señora Lidia Velázquez Campia. Compadres, amigos de Wikipatari.
reconocimiento a los presentes. Continuamente.